Here we go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, les quiero contar lo bueno y lo malo de este nuevo video para que se contextualicen cómo va el tema. Empecemos por lo malo para dejar lo bueno para lo último. Lo malo es que la ministra canceló la visita al municipio de Los Patios, lo cual eso es algo malo porque ese espacio era muy bueno para aprovecharlo y hablar con ella de todo lo del tema de la problemática de la escuela. Ese espacio era sumamente importante donde nosotros podíamos a ella explicarle todo lo que está sucediendo con el tema de la escuela, de hablar con ella y buscarle soluciones, porque sabemos muy bien que nosotros como municipio y el departamento, por más voluntad que tengan, no nos iba a alcanzar. Pero necesitamos seguir siendo proactivos y buscándole soluciones, y en esa tarea andamos. Eso es lo malo. Lo bueno es que esta mañana me reuní con el gobernador, le comenté el tema de la escuela. Hay una muy buena, digamos, muy buena intención por el momento de que se puede hacer algo a través de la gobernación sobre esta escuela. El gobernador va a comenzar a estudiar y ver qué de dónde podemos de pronto destinar esos recursos para activar nuevamente esta escuela. Hay una voluntad positiva de parte del gobernador. O sea, la reunión fue muy buena. Se van a estar haciendo otras reuniones para este tema, pero por lo menos ya podemos estar llegando a buscar soluciones que de verdad de fondo para nuestra escuela, la cordialidad. Lo otro bueno es que el sábado sigue en pie la actividad para, ya saben, hacer la toma completa de la escuela, la cordialidad, donde vamos a hacer una limpieza total, donde vamos a hacer un sancocho. Invito a la gente, si usted tiene un supermercado, quiera donar algo para esta actividad, bienvenido es, porque esto es entre todos. También, pues, medio lo único que sí es que hoy me quiso coger una gripa mortal, me tocó inyectarme, pero aquí estoy sudando, pero la mejor actitud, porque yo sé que este tema es agotador. A mí me han dicho, yo no sé para qué sigue jodiendo, pero de verdad a mí este tema me nace, me gusta, y yo sé que podemos hacer algo muy bueno por la educación de nuestro municipio, y con el apoyo de ustedes lo podemos lograr. Eso, la gripa se va, y la mejor actitud para este sábado. Nuevamente lo digo, la reunión de esta mañana con el gobernador fue muy buena para la escuela de la cordialidad. Eso ya por lo menos es un paso para que el gobernador conozca esta problemática, porque a veces ellos no conocen qué es lo que está sucediendo, y esto es de verdad muy bueno. Y nuevamente lo digo, ayúdenos a compartir los videos, porque es que el tema de la escuela, si ustedes me ayudan a visibilizar, es mucho más fácil de conseguir más apoyo. ¿Por qué? Porque a la gente hay que crearle ese sentido de pertenencia, y más cuando trata la educación. Nuevamente lo repito, vamos a estar buscando por dónde, pero esta escuela yo tengo la fe que la vamos a recuperar, porque de verdad hay mucha gente que quiere ayudar y hay que aprovechar estas intenciones muy buenas. Este sábado, toma completa, los invito, ya saben. Y esto fue lo bueno y lo malo, de verdad, el día de hoy. Lo malo, lástima que la ministra no venga, pero ¿qué más se le puede hacer? A mal tiempo, buena cara y la mejor actitud. Igualmente nosotros, yo pasé la solicitud hace más de una semana, casi 15 días, de una cita ante el Ministerio de Educación. Estoy esperando, que me imagino que ya la otra semana tendrán que estar respondiéndome. Y pues ahí en ese espacio es donde voy a aprovechar para hablar del tema de la escuela. Muchas gracias a todos, compartan, comenten y sigan la página, ya lo saben. Sigan, compartan, vamos, ayúdenme a que la gente conozca la problemática de la escuela, la cordialidad.